Se le conocía como tisis, una de las enfermedades bacterianas más antiguas que afectan a los seres humanos. Se estima que existe desde hace 20.000 años. Afecta principalmente los pulmones, pero puede propagarse a otros órganos. Es la tuberculosis, una enfermedad mortal infectocontagiosa, la segunda causa principal de muerte entre la población adulta. Roberto Koch la detectó en 1882 y desde entonces es ampliamente estudiada. Del año 92-93, si no mal recuerdo, cuando se empezó a diagnosticar en pacientes con VIH, porque la tuberculosis pues también se cataloga como una enfermedad hasta cierto punto oportunista. Te puede dar en la piel, te puede dar en los riñones, te puede dar en los huesos, te puede dar prácticamente en cualquier órgano. En Querétaro se registraron 146 casos de tuberculosis pulmonar en 2012, una tasa de 8.1 casos por cada 100.000 habitantes. El resultado, 27 defunciones con una tasa de 1.4 casos por cada 100.000 habitantes. Según estudios, un enfermo sin tratamiento puede infectar hasta 15 personas en un año y el 50% pueden perder la vida en 5 años si no se tratan. Y es una vacuna que antes se usaba en el nacimiento y ahora se usa alrededor de los 3 años de edad. La combinación de 3 medicamentos es efectiva para su tratamiento, es decir, sí tiene cura. Sin embargo, no hay que bajar la guardia. Contagiosa. Que todo paciente que tenga tos crónica, pérdida de peso, fiebre, acuda a diagnóstico. Entonces, en un paciente que tiene fiebre, que tiene sudores nocturnos, hay que pensar en tuberculosis. Bernardo Paz, Azteca Noticias.